Hi, I'm Max Kellerman. On November 21st, from the Mandalay Bay in Las Vegas, Nevada, and live on HBO pay-per-view, Miguel Cotto, the lineal middleweight champion of the world, takes on Canelo Alvarez, one of the biggest stars in boxing. But before then, right here, right now, they face off. How do you feel about representing Mexico in this fight? Pues me siento muy orgulloso de estar representando a mi patria de México. Y para decirles cómo va a ir la pelea, acuérdate lo que le pasó a Ronda Rousey, güey. Te voy a dormir, te voy a dar un NyQuil y saca tu colcha porque te vas a acostar ahí en el ring. Y si me bloqueas, te voy a dar la patada que le dio Holly Holm a Ronda Rousey en tu mero hocico. What does it mean to you to fight representing Puerto Rico, really? I'm Puerto Rican since day one. Proudly represent my country every day, and I know that's going to be huge. Canelo, when the boxing world in this country were watching you on YouTube, as I was, as a young fighter, Miguel Cotto was one of the top fighters in boxing. What did you think of Cotto when you were climbing up the ranks? Cuando yo era joven, yo comía bastante nopal, y el nopal me daba power. Y yo me comía bastantes nopalitos y me ponía a ver en el YouTube las peleas de este güey. Y yo no miraba caricaturas porque yo miraba las peleas de él para reírme. Porque era algo así del, haz de cuenta, Bugs Bunny. Este güey es como Bob Esponja cuando le va a partir su madre. Does he have enough experience to beat you? We'll see on November 21st. Canelo, I thought this fight would be very close in the odds, that one or the other would be favored by a little bit, but you're better than a 2-to-1 favorite. Yo soy el favorito porque soy más fuerte y tengo más carros con rines y yo poreo, yo en todos los clubs me conocen y los DJs me dan shout out. Él cuando entra no le dan shout out porque nadie lo conoce. You're at the top of boxing, but there's a sense that you haven't proven that you're great yet. You're very good, but are you in the Marquez, Chavez, Finito, Salvador Sanchez level? You haven't proven that yet. Is this fight an opportunity to reach greatness? Quiero llegar al nivel que Hollywood me ponga en la estrella y en la banqueta y en mi barrio. Y quiero que en el menú de King Taco en Los Ángeles diga el Canelo Taco también. Y quiero que Donald Trump le diga I'm sorry a todos los mexicanos cuando le gano a este güey. Y quiero que NASA me manda a la luna para yo poner la bandera mexicana en la luna. Y quiero que en Chipotle nombren un burrito después de mí. Y quiero llegar a un nivel en el boxeo para que Julio César Chávez sea mi camarada y me manda textos en la noche, hey, WhatsApp, y que me mande si algo chistoso, que me mande un link a un video de World Star y que me pregunte, hey güey, ¿viste la entrevista de este güey? Y nomás que si tengo una carne asada, que venga Julio César Chávez. Y quiero que Jumpman, los tenis Jumpman, me den mi propio tenis y que se llama Canelo, 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 como la canción Jumpman, Jumpman, Jumpman. Y quiero que Drake me invite para Canadá para yo ir y pasearme y poder pasearme bien bonito ahí en la ciudad de Toronto, en el 6, corriendo por el 6 con mis wows. Y quiero que Future me haga un mixtape a mí. Guys, is there anything you want to let the fans know before we wrap this up? Nomás le quiero decir a mi público muchísimas gracias por el apoyo. Y para todos los jovencitos que quieren entrar al mundo de boxeo, no lo hagan. Porque puedes estar como este güey bien noqueado. Te voy a madrear bien gacho que tu propia madre ni va a saber quién chingados eres. Te voy a noquear hasta Puerto Rico, güey. Vas a caer allá en Puerto Rico. Y este güey va a bailar reggaetón cuando le pego en el hocico. O sea, va a ir como un reggaetón beat. Tap, 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 en su pinche hocico. Y nomás les quiero decir que me preparé muy bien. Y Chepo y este otro güey me hicieron bastantes Mexican Energy Bars de tamales de puerco y si quieres, güey, te doy. I'm just kidding, no te doy. Y Freddy Cucaracho, ya cállate el hocico, güey. O los noqueo los dos. En Las Vegas van a ver un pinche desmadre.